Queremos seguir actualizando información desde allá. Daniel se fue anoche, está precisamente en el lugar y queremos conocer más detalles. Daniel, cuéntanos. Claro, justamente nosotros hemos estado recorriendo durante toda esta mañana este sector para irles contando a ustedes oportunamente qué es lo que está ocurriendo. Hemos tratado también de ir teniendo palabras justamente con las autoridades y es por eso que en este momento queremos conversar junto con el Seremi del MOB, Daniel Escobar. Seremi, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cuál Hola, es la situación días. A esta hora de la mañana? Bueno, hasta ahora ya está bastante más controlado. Esta es la zona cero, claramente. Aquí hay más de 100 casas afectadas y afectación también de la vía pública. La Dirección de Vialidad, a petición de la UNEMI y del COE regional, dispuso de cuadrillas de funcionarios de administración directa, pero además la empresa global colaboró. Nosotros pusimos a disposición nuestra maquinaria, tenemos un camión pluma, grúa, tenemos camiones tolva para trasladar los escombros, tenemos una retroexcavadora y distintos equipos desplegados acá en la comuna de Los Ángeles. ¿Seremi, cuánto tiempo más o menos debiera demorar despejar principalmente esta ruta? Bueno, durante el día ya deberíamos tener esta situación controlada. Particularmente yo creo que de aquí a las 4 de la tarde, antes que se oscurezca, esto por lo menos debería estar despejado. Está trabajando compañía también de electricidad, reponiendo estos postes. Hay uno que está roto, se partió en dos. Y el Ministerio de Energía tendrá que disponer más o menos los plazos con la empresa. Lo que a nosotros nos toca es despejar esta faja fiscal para poder habilitarla, porque por acá también van a circular los vehículos de emergencia ante cualquier complicación. Además de este sector, ¿hay otros donde también peligra y es necesario la acción de vialidad acá en la zona? Sí, hemos estado en dos sectores fundamentalmente, pero este es el lugar más crítico. Acá es una zona muy poblada donde se cayeron postes, árboles en la vía pública, pero también en algunas casas. ¿Sería la recomendación a esta hora? Bueno, la recomendación es no salir, a mirar que los organismos públicos de emergencia puedan operar con funcionarios carabineros con tranquilidad, de manera que hacer un llamado a la prudencia de la gente que no venga a mirar, pero que al mismo tiempo cubra todos los elementos de seguridad que puedan tener provistos para la prevención. El frente mal tiempo ya está pasando, pero podría volver, estamos en invierno, entrando el invierno, por lo tanto la precaución sobre todo es limpiar los escombros que puedan tener en sus casas, no tener cosas que puedan volar ante el viento y que no se ocasionen accidentes por ese tipo de cosas. Seremi, muchas gracias. Ya pues, gracias. Madre, muy gentil. Ahí estábamos entonces junto al Seremi de Obras Públicas del Biobío, Daniel Escobar, dándonos cuenta entonces respecto de la situación particular en este tramo, que esperemos se despeje lo antes posible. ¿Qué es lo que está ocurriendo con mayor preocupación también? Y de hecho se trasladaron hasta ese sector las autoridades, es en la vía San Francisco, que es donde nosotros estuvimos anteriormente. Ahí ha generado mayor preocupación, mayor atención por lo que ha significado también, y le contamos a ustedes oportunamente, esta instalación provisoria de vecinos de techos a través de nylon. Esto ha provocado que con rachas de fuerte viento se les recomiende también a esas personas que desciendan de este lugar para que pase estas rachas de fuerte intensidad y que luego entonces pudiesen continuar con esos trabajos. Una situación que algunos vecinos no han respetado y que ha generado más de alguna molestia en el lugar. De momento continúa todavía completamente cortado el tránsito en la avenida Sor Vicenta. Nosotros también hemos continuado verificando qué es lo que ocurre en el resto de la ciudad. Las autoridades también estuvieron presentes verificando qué es lo que ocurría con las personas que se encontraban lesionadas en el hospital. Y vamos a quedarnos, por supuesto, muy atentos en estas y otras ediciones para ir viendo cuál es la situación del momento, cómo se va actualizando también en lo pronto también acá el despeje de este lugar, que es uno de los puntos también con mayor afectación. Familias que quedaron completamente devastadas, casas que desaparecieron en su totalidad del lugar y que todavía se continúa entonces trabajando principalmente en trabajos de limpieza. Sí, Daniel, bueno, muchísimas gracias por el trabajo del día de hoy, gran trabajo de todo el equipo, de todo el equipo de Canal 9, todo el equipo de Radio Biobío, todo el equipo también de Biobío Chile. En cualquier momento, nosotros, claro, terminamos el matinal, pero el departamento de prensa sigue trabajando y continúa ahí, así que gracias. Daniel, un gran trabajo hecho desde allá. Sí, claro, está bien complicada la situación en Los Ángeles, pero vamos a seguir de cerca, que lo bueno es que están las autoridades ahí para que se sepa, se haga el catastro y se pueda ayudar lo antes posible.